La historia de la Val de Chistau, como la de la mayoría de los valles pirenaicos, ha estado marcada por una economía de subsistencia, mecanismo que ha permitido la adaptación simbiótica del montañés a parajes frondosos, aunque con escasas zonas de cultivo, en las que solo ha sido posible practicar agriculturas familiares de producción escasa e incluso paupérrima. Así que la norma que se fue imponiendo a lo largo de los siglos fue la de aprovechar al máximo todos los recursos que ofrecía un medio característico, ecológicamente duro. Son varios los refranes que, transmitidos por tradición oral, han inmortalizado ese sentir milenario. Quien no cabida cuan tiene, no come cuan quiere. A quien no guarda ta mañana, le enfalta ta hoy. Las abarcas duran 9 días, 3 con pelo, 3 sin pelo y 3 con el peo en el suelo. Pai cavidadó y mozo convidadó, u les falta cuchara o no tienen tenedó. Si el hombre gana 20 y la mujer gasta 30, nunca sale bien la cuenta. Hombre trovallador y mujer buena, de casa vacía la fan plena. Grano per grano, la gallina aplena el papo. Tot lo que se malgasta allega a fe falta. Qui no acude a la gota, acude a la casa tota. Aunque la ganadería lanar ha marcado el devenir de las generaciones chistavinas, la agricultura, en especial la cerealista, ha convivido con ella por razones de supervivencia. El pan ha estado presente como recurso alimenticio básico, pero hasta que un trozo de él llegaba a la boca, una serie de procesos y tareas debían sucederse ordenadamente a lo largo de las estaciones, y que ahora vamos a recordar. Thank you.
Pero aún faltan las últimas tareas de esta larga serie, las que finalmente darán lugar al milagro del pan. Presenciaremos a continuación, a través de un objetivo indiscreto, la última horna pan, la zaguera furna feta en la furnera del lugare. Y es que no tenían turno, tenían que recolar terneras en dentro de la arqueta y con los teatros allí, engalandando con un dos teatros. Aquello era más pesado y se perdía más farina, que se iba el polvo, el polvo más fino se iba y era más pesado el teatro que el turno. Una paz extraña se siente escamatiare entre mis tanto bel secreto se yeca cegando en el aire. Aixo que yera rayando l'alba, el misache s'apreso el montante ta mirade a percaza la ministere ta la furnada de mañana, antes que las faixinas de leña no se queden enfongas en bel nevacil. Que la isufrina que se siente tremolare, país como si levase la deleria de salir a recullir volturnos que a sabelo. Y malas que el zagalastro se ha percazao ve la cargota de leña bien seca y ve el brazao de ramilla cara a la furnera. Y habrá que fere ve la furnadeta tamirá de pasar es primers días del invierno. De invierno quan masaven, feven dos fornals en cada casa. I de Navidad hi havia cases que feven siete fornals. En casa Cusana, que m'acordo jo devia fer siete fornals, de Navidad. I antes que les feven quasi tot, per totes les cases. I tenien pan fins al mes de març. Ara que dos fornals en totes les cases se feven de 12-13 parts, cada fornal. Y él tenía que duraba, y aquel pan, así que era seco. Ya era de mal comer, pero que era bien bueno. A la vez, como se llevaba dos furnas, la ceguera furna, como ya era el furno caliente,
se gastava, casi no se gastava leña, i se feia mucho per això, i perquè suplís el pan más, que abundase más el pan. Así si era seco, no comeven tanto. Aquí la leña la cremaven de pino y alguna poca de albar y alguna poca de caixigo, pero que la de caixigo cremaba mucho la suela al pan, no se podía meter mucha. Y pues eso. Y buzos aquí tampoco cremaba tamasá, el buzo también crema mucho el pan. Malas que la leña ye carriá, y dimpués d'una micota escobá a la furnera, tot el Bataclan. Lo primere, encendé el furno. ¿Pero per qué, si no se leva la deleria de fer la massa hasta mañana de mañanas? Perquè gosa fere días que naide l'emplega, asinas que caldrá de bat a rienda ta calentalo. De otra manera, habría estado prou con que se es encendido un rato antes de fer la masa. Seguín en la brispa de masa, allá de tardes. Misache y mullere en casa miran de aprestare prou farina talafurná y el fan con el torno de cernere. El molido se pasa del alguarín tal torno con la rusca. Pues mira, ta cerné. A lo mejor tenía aquí un sacate la farina, cuando igual te feban cernés que era chicoto.
Pero teneva aquí un grano, sacaste la farina del algarín y metiste la encima al torno. Y después ya te fue a tener allí, escribos, allí a traca al torno. La una vez al derecho y la otra vez al revés. El torno separa el salvao de la farina, fendolo salir per un canto. Y dentro del tambureu se trigan hasta tres clases de farina, la de primera, la de segunda y el menudillo. Taferé pan se achunta la farina de primera y la de segunda. El menudillo se guarda ta apañar la pastura de la poralla y deslatons. Así que era la farina cernida, ya se entendía la masa dura, ya ella se la sacaba del torno, ya se la echaba a la arqueta y ella amasaba. Antes, cuando cernebas, ¿qué cantes? Claro, te costaba guerratos. Yo siempre he cernido con torno, ¿no? que con ceazos, y lleva que sabían cernir bien de todo. Yo con ceazos no he de cernir nunca, siempre esto con el torno. ¿Y qué cantes? Ibas cerniendo y venga a cantar. We'll be right back.
Ahora, aunque quereses tornar a decir algo, el bona fe que ya no se podría. El torno, has cambiado la casa, ya no lo tienes aquí, pero no le han tirado, que el tenen guardado y no le emplearé nunca más, pero como estorbo no fa y taleña no nos fa falta, se quedará allí ta siempre. El bon quiere guardar. Una cruz en la arqueta de Masá antes de que talle la levadura. Un atra con la levadura recién sacada del copolet. Y un atra bien fonda cuando se acabe de fe la nueva levadura. Y estas son las primeras, perquè se'n farà una caterva de cruces entre mis tantos se masse i se enfurne. La brispa de massa tenies que fer la levadura. I moltes vegades en les cases no se'n dejava tot, que se secava mucho, sobretot de verano se secava. I te la dejaves entre vecines, la una vez la dejava la una, l'altra vez la dejava l'altra, i te remediaves així. Y así pues no te caleva metela ni fluida, ni seca, ni más que fresqueta. Se emplega una losa calient rebozada en un paño de cañimo para hacer revenir la levadura.
y se deixará bien tapadeta hasta mañana de mañanas, porque como dice el refrán, la masa y el niño ta San Juan tienen frío. Aquí en casa cerneven, pero masá, cuando yo voy vení tía y amasaba alto en la fornera. Mira, y era más trabajo, tenías que carrear la farina, tenías que carrear todo, pero leña no se engastaba ni por mitad. Cuando yo voy vení ya eran desde ellos se encargados de la fornera. Siempre colgaban la clau detrás del portal. Aquí de casa y llamaban hasta que les dases turno a la fornera y cobraban una peseta, 50 céntimos tal lugar y 50 ta nosotros. Después, últimamente, ya aumenté 2 pesetas y era una peseta ta cada uno. Pues que entre que te gritaban, tenías que mirar el cuaderno, mirar si podían masar las segundas o veces hasta 3 furnas de verano que feban. Y si solo era una, pero tenías que apuntarlas y que pasabas algún rato entre que las apuntabas y si venían la charradeta siempre se feba, lo que fen a veces las mulles. Pues bueno, en casa mi calé ceben 2 furnas, cada 15 días 2 furnas, y ceben 15 o 16 pans en cada furna, y en teneventa 15 días, porque está tanta gente, pues caleva mucho pan. Y allí como se masaba en casa, allí era el aguarín en la furnera, y allí era el cerné el pan, el torno, y todo era allí, y todo en la furnera. El feba mamá y ella ta fe 2 furnas de mañanas, la primera furna caleva fela antes de día. Ta la primera furna y después la otra, pues entre que venía la masa, se delgazaba, se feba cocer el pan y a tornar masa la otra furna ta poder encender el fuego antes de sacar en la primera furna y encender el fuego ta tornar a meter la otra. Todo el día a galope. El día que masaban, mamá todo el día al galope. Ta fe 2 furnas cada 15 días 2 furnas, que no eran bromas. Thank you.
un saco de farina tabé la docena de pans grans y cualque torta. Y asinas, y segúntes las bocas que haiga en casa, se asegura el gasto tabé la cosa días. Si hay que elegire, y se tiene prou farina, y mejore una furna gran que una chicota, perque la media furna, o jauta, o salá. La mida de continuo, una zarpa de sal y un cazuelo de agua caliente per pan. Una cosa que lleva que para cuenta y era el día de masá, porque no todo se puede bafeixa fallena. Y las mulleres d'antes el sabeban prou. Se masaba todo el día de la semana, ahora que el domingo, si no era una cosa muy urgente, no se masaba. Y el día de San Lorenzo tampoco, no se masaba. Día señalaos, un día al Corpus, el día de la Ascensión, el día Jueves Santo, el día Viernes Santo, y ese día no se masaba, menos de haber una urgencia. Se masaba el día San Lorenzo, venía la puerta al forno, y si tenías que masar aquel día, siempre con miedo, que no te cremase, que no te saliese. Y es verdad que saliva, ¿eh? Yo no sé, ¿por qué no? Que venía la flama, sí. Yo aquel día no me va a venir, pero con miedo voy a pasar. Pobreta. Yo digo que voy a tener que bajar el día 2, que me va a pan a amasar, y pues vendrá de saber de qué son. Y tío, me va a carrañar. No habrías de amasar, que el día San Lorenzo y te cremarás la cara, te vendrá la flama hasta la cara. De verdad, ya. Cuando enciendes el turno. Y yo voy a hacer con miedo ya, pero no me va a venir, ¿no? Me voy a cremar. Pero tú le voy a tener miedo. I quan se masava, la muller que masava tenia que treballar mucho. I ara fa un dia la massa, ja que li va sudar ja, fins que feia bones bugigues. El de mestura i el de trigo ja en feia luego ja, però el de centeno, que nunca se podeva fer d'aquel pan, sempre era brot. I era un mal masar. Thank you.
Vicenteno, el trigo no era más que en las casas buenas. Bueno, me acuerdo, a Navidad acostumbraban a hacer, porque se feba la matacilla, y acostumbraban a hacer pan de trigo, las sopas, tanto las sopas y todo. Pero guardaban ya, aquel pan ya era más bueno, al lado de la mestura. Sí, eso yo sé que el feba. Eso antes. El pan de centeno, pues no era tan esponjado como el de trigo. No sé, no espullaba tanto la masa. Se vio un poco más preto. Pero ya era gustoso y era bueno, ¿eh? Ya era bueno. Sí, sí. El pan de centeno ya era... A la vez llevaba más casas de... que sembraban centeno que de trigo. De trigo no eran más que las casas buenas que tenían escampos por aquí alrededor del lugar. Trigo no me daban tanto, pero si esta se daban a fusnar y cuando molían el molido, una carguita de trigo solo. Y si no el molido, mezclado al alborín. Y la tauleta de ligar la masa también tiene que estar bien caliente. La masadera en ye farta de felo y sabe que si la masa le prendese frío, el pan se la buchigaría y no saldría mica lustroso. Ay, sola, no te quita bien, tan. Ay, guarda bien yo si yo viniste, Por si quieres ahora está ligada, sí, pero para de una tarde me echa las camas ya pepes. Pero que igual te fui a ella y va a la casa, igual. Como vieras, pero y si a ella igual que tío, me quedas con la torta tal domingo. Si no te encertabas a que masabas tú la brispa o la antebrispa, te la febas fe. Después te la tornaban. A cualquiera que le dices, feme la torta hasta pasar la mañana, que me toca, te la feban. Y después, en cuanto masabas, pues me tornabas. Claro que sí, ve la cosa, a veces le han tenido que fe. Te remariabas de esa manera. Y tenías que llevarla y bien grande. Que fese bien grande, y he visto veces hasta dos se llevaban, porque con una no lleva prou, llevaban dos tortas. Y se cuidaba tanto tal agrada con el canastico que era del lugar, la metían de la iglesia, y te metían a salir de van de allí a las gradas, baixaba el cura, le feba así con el hisopo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la bendecía y vuelvo a la casa nueva que. Siempre era de sacristán. Y vuelvo a la casa nueva, ya la coge, va, la entraba hasta la sacristía y la partía. Y dejaba un troce más grande que aquel se tenía que coger, la que le tocaba el día siguiente. Al domingo que venía. Y cogebas el troce, ¿verdad? Cogela del canastico. Y fe el Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Y ahí era bendecida, pero tú nunca febas Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí. Y a mejor se guardaba un troce de algún de casa, tacilitona, un troce de torta bendita. Bendecida. Lleva tantos críos y todos iban a misa, y en Eva, que en vez de cogerse en un troce, se encogían dos o tres. Y después ya la pasaban y de esa manera solo se encogían un cada uno.
Yo le he sentido decir que le han tenido que hacer llevar tantos críos, y lleva que en vez de un trozo se encogían dos. Y bien que feban. Pero a la vez sí que me acuerdo de la torta y mirar la torta y fe la torta que sí había en Maja, la mejor que saliva, guardarla hasta llevarla ta misa. Y tocaba, lleva gente abundante, pero también lleva misa todos los domingos y también luego tornaba a tocar otra vez a llevar la torta. Y el día de fiesta también, ta fiestas y domingos pasaba la torta. El rito del pan bendito o pan de almas creba recordar a los antepasados de cada casa y se feba comiendo todos juntos en la iglesia el trozo de torta. Con el paso del tiempo va perdiendo ese significado. Cuanto más golpazos le dabas a la masa, más tuvo saliva el pan. Después ya ligaban la masa, se iba a ligala. Y ta ligala la feben en un par de pastones o tres, si no cualquiera apoyaba toda la masa. La replegaban bien y otra vez a fer una cruz bien grande. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Ta ligar la masa era de muy mal gobernar una mujer sola, que se feba una masa grande, 12, 14 pans. Tenebas que meter la tableta y la piedra, una piedra grande detrás, ta tener la tableta que no se cayese. Y después, en dos o tres pastones, echabas la masa ta la punta y allí ya venía la masa. Le febas una buena cruz. Y cuando ya era la cruz ya bien borra, que no se conocía, ya era la masa venida. Bueno, ya fui a la viaje, ya. Ahora, adiós, bueno, bueno, torna cuando quieras. Y cuando acababa de masar, tal y la masa era de muy mal gobernar una mujer sola, que se feba una masa grande, 12, 14 pans. Tenebas que meter la tableta y la piedra, una piedra grande detrás, a tener la tableta que no se cayese. Lo que no le han de dejar venir mucho. No, no, como están el reparador, tanto rato. Ahora le fue la cruz, ¿eh? Y después, en dos o tres pastones, echabas la masa a la punta y allí ya venía la masa. Le febas una buena cruz. Y cuando era la cruz ya bien borra, que no se conocía, ya era la masa venida. Para la fiesta se feba torta fina. Y ya se tenía que masar la brispa. Y ya le costaba mucho tiempo de venir. Y la brispa de noche se masaba. Y en otro día, cuando se sacaba el pan del forno, se adelgazaba y se metía la torta fina. Y se feba hasta las bodas, hasta la fiesta. Y ya no se feba más que una vez o dos al año.
quan s'acabava de masar, la farina que te quedava, pues la passaves per un feazo i ja se quedava limpia otra vez. Si no, se quedava plena de borras, de masar, de limpiar-te les mans con la farina i això. Així se quedava ja buena tota otra vez. La dejaba en liga, pues no sé, siempre le costaba una hora o más de venir la masa. Cuando llevas que ya no lleva la cruz, ya se le neva ido casi de todo. ¿En caliente una miqueta más a los que lo puesto al fondo? Si quiere. ¿Que doblado? Sí, sí, una miqueta doblaré. Quan ja Eva nos paixeva que va venir de prou la massa, el feven ja els pans i es meteven en el reparador. Jo a la vez, no, cruz ja no me paix que l'enfeven. Només ja, també el dejaven en el reparador un rato i ja feven entre tanto les tortas. També quan se delgatava, pues, a lo mejor les feves la cosita als pans, a lo mejor... Yo a veces que no, pero lo menos se debe hacer 7 cruces a la masa. Que a la vez tenían más devoción que ahora, nos parecía que si se ven la cruz, el pan salía mejor, salía más todo, salía más buen, y nunca habría necesitado un pan sin hacerle la señal de la cruz. Y cuando enfurnabas el pan,
A veces lleva mucha calor en el furno, según la leña que vas cremado, si era leña fuerte. Y cuando ibas que el pan se abusigaba, pues pasaba el escopallo por el coro y le sacaba la calor. Y a la vez, ya iba bien el pan. Si no, te se cremaba. Quan s'emassava, se feia 4 o 5 tortes, per les que te feixeva, segons. Una ja te comeves en la fornera. Sempre hi havia algun que llegava, i el de casa, i ja te comeves allí una torta i un poc, un vas de vinot a cada un. I després, otra, a veces lleva que pasar la, tocaba de pasar la misa o te la pediva alguna vecina que le enfeses, le enfebas. Y después, por las otras ya se llevaban, ya se comían entre todos en casa. Y las tortas se untaban con aceite. A la vez, aceite no lleva guaire, pero de la torta nunca me faltaba. No se puede untar con otra cosa, a veces les iban untadas con tocino, pero no era buena que se chelaba. Y el aceite no se chelaba nunca. Y si llevas tu carne, echabas una polvoradita, pero que, nunca, que siempre lo lleva. Pan se metía la pala y la febas la bendición con el pan en la pala. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Dios quiera que vaya bien. Ya está. Y así vas metiendo. Cuando el metebas en el furno, con el primer pan que metebas en la pala, allí a la puerta del furno, el metebas en la pala y con la misma pala y el pan, febas otra vez, Padre, Hijo, Espíritu y Santo, amén. San Veturín, San Veturián, que te cuezcas bien y que salga buen pan. Pero que rezaba en un Padre nuestro, no te pienses que solo entre las cruces y eso siempre rezar y con el peseba salía buen pan y otras veces no cuidaba tanto. Que no sabe un so que fa. Que liso baniema ca.
casa mi calé y eran 15 personas. Y eran nueve hermanos, espais, exabuelos y un tío. Y hasta y dos tíos, que tío Cruz también con él se va a casar, yo ayer medio moza. A tanta gente, tres o cuatro brenas cada día, que si un pasto, que si otro vaqué, que si otro está un con las vacas, otro con estoros y es güeyes y es machos, y burras que lleva. Que no sabe que fa. Pero en casa del Ferrer, tal un año, comeven, ¿verdad? Lleva más trigo. Más talaña trigo, y guerra. Talaña y guerra y mejor talaña y guerra y era mejor la farina. Sí. Porque era el trigo más trigo fino. Mejor. Talaña la y guerra, claro. Ya lleva, en ya guerra lleva siempre luz. Se criaba el trigo mejor. Talaña de la puma no era, aunque fuese trigo. Pero ya era común, más amontañado, ya no era tanto. Ya que lleven más centeno. Y el centeno, si era de segal, y era mucho más fino. Más que el pan. Y sí, y era mucho más fino, salía el pan más gustoso. Y entre mis tanto que a la luminaria de luceros la para en furna con zocega, tal atrolau del sarrau golico, torradendo el crostón de la furnaza vera, cudea al bacumen de casa. Si basabas de mañanas bien luego, que siempre se fega dos furnas, aquí bien luego amasar y primero traerte todos los trastes y todo, y después amasar y después tornar a casa a hacer algo y después a sacar el pan, acababas de sacar el pan y escape marchar aquí sabe todo, a trabajar. No te pienses que solo amasar a re. Sí. Pero aunque lleva tanta gente, pues caleva de todo, caleva a madrugar. Y a tardear y todo. Pues si ahora tenés el que trabajar como bien trabajado, que levantarte a lo mejor a las 4 o las 5 de la mañana y retirarte a las 9 o las 10 de la noche y ni te febas siesta ni cosa, no resistirían. Pero a la vez tienen que estar de cierro. Más viven ahora en un año de bien que antes no vivas en toda la vida.
Así, pues cosa, la vida y era así. Si decís no más te tocaba a ti, pero y era a todas que les pasaba igual. Sin espiguardanos, entre mis tanto el mundo sigue ensobinao en Bataclán sin atro. Nos acercaré en cot-cot hasta el furno solitario de la fornera y le furtaré en ascudietas onde tanto recuerdos de la tremenera. Undixe recuerdo ruxientes, carro ciega, quil sabe las delerias de las chens del lugare. Talmen, de cuan en tiempos de fambre y de miseria la masadera se desoraba antes de rayar alba ta mirar de fer una furnadeta tas fillos d'ella. La pala, la rolieta, la rasuera, la arqueta, el reparador, foricón y armiellas, ciazos y panera, en cada trasti bullen quil sabe recuerdos. Pero tan samen vaga ta recuerdos perque ya gritan a retiro. Asinas que el nuestro secreto no tendrá atra que tornasen a espaciet y que cegasen lo más fondo en el coro del furno solitario, aunque naide más el pueda trobare. Nena, no vas conmigo, no te cases con un pastor. No te cases con un pastor que viene del monte tarde, con la barca estalonada y no cala como mi madre. El día que más saben, se ceba mucho Nicolás, a la vez como no lleva agua y de lo demás. El día que más sabas, cebas Nicolás está a cenar y cebas una sopa de van, sopa de centeno, que eran bien buenas. Y después una buena cazuela en Nicolás. Apañadas con ajo y aceite, que y eran buenas, y a todos les gustaba. Y después, metebas una pichereta de vino de Van del Fuego, con un crostone de pan y un ajo, y un buen vaso de vino cada uno, ya no beban mal, ya la duyaban a cocer. Y eso se ceba. Thank you.
sopas de pan. Sopas de pan feben para almorzar. Y si no, a lo mejor fe buena verdura de tarde, si se sobraba una miqueta, ta de mañanas que no cales fe tantas sopas. Su sopa de consejo. Sopas de mañana hasta almorzar, está tanta gente allí a redoldar la cocina que ayer en 13 o 14, pues caleba un montón de comida. Iban pasturas con Ramón a la punta y guerra. Tal vez nos iba a tasar trupanás. Y Ramón Alapón se llevaba siempre, llevaban el pan de trigo y metían anís de grano, ya que el pan ya era tan bueno. Y siempre nos comían antes la brena de Ramón Alapón. Y ella tocino no se llevaba guaybe, pero navalla ta cortáselo tampoco, nunca. Se cogía el tocino y a mozos, ya que el pan de Alapón, todo asco reventa que el pan. Después nos tenían que comer el otro, que no era tan bueno, pero así fue.
¡Mira cómo le ¡Ay! ¡Mira cómo ¡Hola! ¡El frío que ha pasado hoy! ¡El lleno como... Las sopas eran más buenas, más buenas con la mezcla, el pan de mezcla. Como el pan de mezcla que están amigas, que igual llegué en una casa que en otra. Yo, cuando si brindaban allí, que me gustaba más el pan de Pedrerol. Y Luisa le gustaba más el del Ferrer, que era un poco más blanco. Pues mira, el de Pedrerol. Yo hoy tive mucho ta casa García. Y Male García nos daba de brenda. Yo brindaba más contenta que el pan llena de trigo. Y comeme más contenta allí que en casa no está y era de mezcla, pero en casa García y era de y resulta de trigo, de trigo y bueno resulta de guerra y era eso en esas casas campos de sí. En esas casas ricas pelo de centeno tas criados y resulta que ahora ricos quieren el descriados d'antes. El pan de centeno. Ahora. Pensaba que con esos castigados. Ha cambiado todo. Y en casa se alimentaban más. Pues claro. En casa alimentaban también más. De ministro. Y en casa habrán de estar las viejas. Que trabajaban como si trabajaban como burros. Pues una vez llevo una revuelta y un lobo. Y a la vez. Sí, cuando reunibas toda la familia, a la vez ni lleva televisión, ni lleva radio, ni lleva nada. Tú, la un feba un cuento, la otro contaba un chiste, el otro cantaba una canción, tú, contentos y alegres. Y las vacas que la puesta a esta parte, y usted, le va a tomar que la parte, le va a decir, anda, ve esto campanón, toca la campana. Que vamos a estar al campanal, va a tocar las campanas, muy en el bosque, lo vamos a empatar. Antes se venían a bailar y unían desde la casa y cantaban y no se divertían y chilar y trabajar firme. ¿Qué quieres, pobre? Íbamos a comer, a coger las gallinas en el marco y el siempre que llega a la rompita. A retiro todo el mundo, el del baile y de escorros y de todo, a las 11. Pero ahora no, ahora de día a la cama. El teatro de día en el otro día. ¿Qué quieres, pobre? Ahora tendrás que ir en un pozo que yo sé que hay un queso. Con que cogen y marchan todo un poco. Al llegar allí y era la luna. Ahora ha cambiado el mundo. Ahora ya no hay cosa como antes. La un mira hasta la televisión. El otro no escucha la conversación del otro. El otro se escapa a rondar. Que nunca te puede juntar todo. Ahora ha cambiado el mundo total. No hay igual que antes. Pues fa 39 años que se va a hacer la película esta de la zaguera furnada, que sería de pan. Las cosas en dar a vez pues no han cambiado un poco. Esto, aunque son nosotros, esto ya era un campo de trigo que se segaba, aquí se va en esmodolón sin el cabeceta, que no escapuzase el aire. Todo esto de alrededor del lugar ya era sembrado, claro, todos los campos ya eran sembrados, ya eran atendidos. 31 años
claro, en esos tiempos, antes a lo mejor 31 años no querría vacinar porque ya era siempre la misma marcha, las cosas ya eran más o menos lo mismo, se estaban lo mismo, pero 31 años en esos tiempos de ahora, pues ya casi un mundo que no tiene nada que ver con el de antes. La mayoría de los oficios que lleva por aquí, por el lugar, se han perdido. La manera de trabajar ya no tiene nada que ver la de ahora con los de antes. Nada más que al mirar por aquí el terreno todavía es cambio, todavía pues, es currar de muy, ya son todos en tierra, y chuqueta que se caiga un corral, mira que cale. Las cabanas pues ya se van cayendo, ya no las saben cuidar. Las bordas, a lo mejor poco a poco también algunas ya se han empezado a esplanicar. Y yo más que lo que se veía, lo que quiero decir, pues las cosas pues van cara de van, pero que me sigo tan van, porque claro, antes, ahora dicen que no es rentable muchas de estas cosas, que no son rentables. Claro, el dalle mismo, el tener perastí para falsa colgado, pocas veces baixa el dalle tan plegado. Las laeras, pues si se van bien, si no, se quedan sin fe, las laeras de la hierba. Y claro, todo lo que nos van a enseñar de chicos, ahora ya no nos vale esta cosa, porque todo ha cambiado. Claro, y eso la culpa es nuestra. No sé, si es que han pasado y tornasen, me parece que se llevarían las manos hasta la cabeza y dirían, pues que han feito esta chin, con lo que les van a dejar, han dejado esplanica todo. Bueno, antes trabajaban, ta vivía. Ahora, ¿qué me sigo? Me sé que trabajan, no sé, trabajan ta todas las comodidades que tienen. Y estas comodidades me parece que se dejan un poco vacío por dentro, no sé. A lo mejor yo dejo tener menos comodidades y vivir de otra manera, aunque sí viví un poco pío como vivían antes, ¿no?